Pues nada chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el Festival de Cine Fantástico de Torremolinos. Segundo día de festival, hoy he tenido el placer de conocer a Antonio Alcaide, uno de mis compañeros de jurado, una biblioteca de cine andante. Es increíble la cantidad de datos y de conceptos que recuerda sobre películas, sobre actores y demás. Es una gozada hablar con él. Y colabora con una publicación llamada Fusion Freak. Os animo a que paséis por allí y le echéis un ojito porque hace unas críticas muy interesantes. En la cajita de descripción, como siempre, tenéis los enlaces a los horarios, precios del festival y demás, a las pelis y cortos que voy a ir viendo y a Fusion Freak para que le echéis un ojito a lo que hace Alcaide por ahí. Hoy hemos visto las dos primeras películas que entran en concurso, así que vamos a hablar un poquito de ellas. La primera peli que hemos visto es Ellos volvieron, película argentina cuyo guión y director van a cargo de Iván Noel. Vamos a ver lo que nos dice la sinopsis y después os cuento un poco lo que me ha parecido la película. Basada en hechos reales, en un pueblo en el que nunca sucede nada, desaparecen tres niños sin dejar rastro. A los pocos días aparecen desnudos y desorientados. No recuerdan nada, no hablan, no parecen los mismos y además traen consigo unos inexplicables sentidos extrasensoriales. Los propios habitantes del pueblo empiezan a sospechar unos de otros y un investigador privado empieza a descubrir bastantes cosas que han sucedido en ese pueblo. Cosas relacionadas con experimentos a antiguos soldados nazis que se refugiaron en este pueblo pues hace unos años. La película se presentaba como toda una joya, se comparaba con La Isla Mínima, Twin Peaks o El Pueblo de los Malditos, pero a mí la verdad es que la película se me quedó un poco corta. Cuando vi el tráiler me pareció una de las películas atractivas del festival, incluso la historia pues es llamativa, ¿no? Y demás, pero la verdad es que se me hizo realmente larga, realmente lenta, y la historia es como que no acaba de culminar bien. A mi parecer es una película que en ocasiones es confusa sin necesidad de serlo y que no consigue meterte en la historia. Visualmente no tiene nada que haya llamado mi atención realmente, nada impactante, y sí que os digo que se me hizo realmente lenta. La manera de contar la historia, los diálogos, planos eternos y muy estáticos que ralentizan aún más el ritmo del argumento, no sé. Realmente no me gustó mucho esta película. Y tras ver esta película argentina nos fuimos a Reino Unido con una comedia familiar, A Dos en Sames, guionizada y dirigida por Kenton Hall. Esta película nos cuenta cómo Daisy y Maisie, dos niñas de 12 años, hermanas, toman el mando de su propia vida, de su propia historia y nos la cuentan a su manera, mezclando con la realidad las diferentes versiones que sus mentes imaginan de diversas situaciones o momentos cotidianos del día a día. Se anuncia como una peli transgresora que trata temas como el sexo y las drogas, pero a mí sinceramente no me parece exagerada viendo los valores y el trato que se da en la sociedad actual de los jóvenes. No sé, a mí me pareció una comedia realmente divertida. Se me hizo muy amena, el tema de los cambios de plano de las chicas y demás, lo hace muy ágil, lo hace divertido. Además, digamos que es una manera distinta de contar una historia, ¿no? Una manera diferente al cine familiar que estamos viendo en la actualidad, que es bastante hecho a cajón, ¿no? Parece que hay una manera de hacerlo y de ahí no sale nadie. Además me encanta cómo actúan las chicas, lo hacen realmente bien. Es totalmente creíble lo que te están contando y hacen que te metas en la historia con ellas y que la disfrutes. Y hasta aquí el segundo día de festival, chicos. Mañana tenemos tres pelis, tenemos Lección de Vida, Project 12, The Bunker y La Otra Frontera. No he mirado información de las pelis porque no me gusta buscar información por ahí y demás para no llevar ideas preconcebidas, solo he visto los trailers que vimos en la gala inaugural. Y nada chicos, que si os ha gustado ya sabéis que podéis dar like, compartir en las redes sociales y así ayudarme a difundirlo. Y como no, dejadme en los comentarios qué os parece, ¿os vais a pasar por el festival a saludarme o qué? Por cierto, os recuerdo lo del viernes. El viernes a las 8, Pan to the Sun. Si vais disfrazados entráis gratis a la peli. No sé qué esperáis. Y nada más chicos, nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, Melisenda os manda un besito.